Y en la parte final de su programa, Así es Nicaragua, vamos a presentar el entierro de un héroe de la cultura popular en Diriamba. Se trata de don José Flores. Él, por 77 años, ejecutó el pito y el tambor en el Toro Huaco, un baile de carácter indígena, por su música y esplendor. Hoy, en Diriamba, se está llevando a cabo sus funerales y sus exequias. Aquí las imágenes históricas en el entierro de don José Flores, el pitero del Toro Huaco. Llegamos en el momento que el cortejo fúnebre iniciaba su caminata. Se percibía en el ambiente el luto, el dolor, la despedida de don José Flores, el pitero tradicional del Toro Huaco. Ahí estaba el baile, en la calle, haciéndole el honor. Sus nietos, Marlon y Santiago, ambos son sus relevos en la tradición. Es una herencia que nos queda nuestro abuelo, y para que la sigamos, que no se pierda. Como también, además pues, de tocar el pito y el tambor, también nos dejó la herencia de hacer máscaras. Los hijos no aprendieron a tocar el pito y el tambor, pero los nietos sí. Son todos los nietos, porque está sí, también el otro nieto, Marlon, que sigue con la tradición. Todos los nietos. Solo heredaron los nietos de la tradición de tocar el pito y el tambor. También estaba el Cabildo Real de San Sebastián, todos mostrando su dolor por la pérdida del amigo. Las banderas de la alcaldía municipal están a media asta. Aquí le van a hacer un homenaje más tarde. Hoy va en este ataúd. Sus familiares van de cerca. Sus hijos, sus hijas, su viuda. En el Salón de Sesiones de la Alcaldía de Diriamba se le rindió un homenaje donde funcionarios del gobierno hicieron guardia de honor. Todo un héroe de la cultura popular, don José Flores. Aquí sus amigos expresan sus sentimientos. ¿Cómo lo evocas, Helen? Bueno, como un artista. El recuerdo que siempre voy a tener de él es que fue un artista y los artistas no mueren. Símbolo de eso es que nosotros estamos acá todavía representando lo que él prácticamente inició, lo que fue su vida. Él se dedicaba a ser el pitero del Toro Huaco y eso es lo que le hereda a su familia. El actual pitero del grupo tradicional del Toro Huaco es su nieto, es el que hace estas máscaras. Entonces esa tradición va a seguir viva mientras su familia lo siga representando y nosotros sigamos manteniendo viva la tradición y la cultura. La muerte de don José, precisamente enluta a todo el pueblo indígena, a todos los tradicionalistas, a todo el folclore nacional. Esto golpea a Masaya, los cimientos de Masaya. Esto estremece León, ¿verdad? Esto estremece Subtiaba. Y verdaderamente para mí pues es una pérdida irreparable, así como vos decías ahora que estabas conversando por ahí. Se le puede dar, si vos querés, se le puede levantar un monumento, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo, él ya no está con nosotros. Vos sabés, los conocimientos, todo lo que él aportó, bueno, ese es un legado, lógicamente. Pero la realidad de la cosa es de que se va un grande,
y no precisamente por haber sido un gran guerrillero, por haber sido, digamos, un gran ministro. Es decir, su pobreza en la que él estuvo demostró que él nunca precisamente fue reconocido en vida. Mira qué tragedia, Wilmore. Su pobreza, o sea, muere como los grandes. Los grandes mueren en la miseria. Los grandes mueren en la miseria. Y la esposa de él tuvo que andar tocando puertas insistentemente, y lo dijo el alcalde, para conseguir el sustento, tal vez para una pastilla. Es decir, la condición crítica que tenía don José, me imagino que otros grandes también, el León en Masaya, están enfermos. Entonces es necesario reconocerle en vida, ¿verdad? Y no dejar que se nos mueran así. Un orgullo, ¿verdad? Un señor que ha hecho una gran labor en lo que es el aporte a la cultura diriambina. Cabe mencionar no solamente Diriamba, sino a nivel nacional, ¿verdad? Muy orgulloso porque él no deja ese legado, un legado que continuamos con un gran compromiso social, ¿verdad? Y cultural al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esta es nuestra identidad nacional que nos representa a nivel internacional. Un eterno agradecimiento a la Alcaldía Municipal, al ingeniero Fernando Baltodano, el Ministerio de Cultura, a la compañera Rosario Murillo, al presidente Daniel Ortega, por habernos brindado ese cariño, ese gran cariño que por medio de mi persona estamos agradeciendo, ¿verdad? Una gratitud muy eterna y como vemos, esto fue el respeto que se ganó mi papá por la gran colaboración que hizo a través de su música, a través de su artesanía. Y un gran eterno agradecimiento también al pueblo de Diriamba, que nos recibe y nos estará recibiendo siempre con las manos. Y en medio de este mar de cultura, de tradición y de sentimiento, me voy encontrando con Juan Rodríguez Aguilar, la vaca del toro huaco, del toro huaco tradicional. Él acompañó a don José mucho, mucho tiempo. Juan, es un honor saludarte, verte, y que estás siempre al pie del arpa, al pie de la vaca. Así es. ¿Cuántos años tuviste con don José bailando? Imagínate, desde la edad de 10 años con don José bailando. Primero bailante, agarrándole el pase al conejo, para por lo menos medio mantener la tradición del toro. Unos 30 años entonces. Ah, más o menos. Sí, 30 años, porque esto es ya, yo te he visto ya hace unos 30 años. Más o menos. Ahora, don José, ¿qué representa para vos? Don José es una reliquia para mí. O sea, es el que ha llevado esta tradición hasta el momento que se va a rendir cuenta. Una persona incomparable. ¿Qué sones eran los que ejecutaba don José y que te hacía bailar? El son del toro, el bejuco, son de la vaca, cara con cara, el secreto. Que si yo te digo cuál es el secreto, entonces es el secreto, entonces por eso te digo el secreto, ya, y otros más, pues, la flor, el ensartado, sí. O sea, con don José se nos va toda una tradición en los sones, o ya los nietos lo heredaron. Me imagino que ya lo traen, ¿no? Ya lo deben de venir afilado, bien afilado, para continuar con la tradición y que esto no vaya a desaparecer. Porque si cada quien mantuvo la vaca, otro mantiene el mandador, el capitán, hay que mantener también la música. ¿Cuántos son en el toro huaco? El toro huaco tradicionalmente son los
24 bailantes, pero vos sabés que hay que darle pase a la gente. La gente le gusta esta tradición, entonces ahorita andan como 60 bailantes. Y hasta aquí el programa Así es Nicaragua. Muchas gracias a doña Juana Mairena por sus aportes. También a Marina Vilés y a Rosa Oviedo. Nos enviaron carta sugiriéndonos algunos reportajes. Así que muchas gracias a estas amigas que están con nosotros sábado a sábado, domingo a domingo. Bueno, hemos llegado a la parte final de su programa. Estuvimos en San Nicolás de Achuapa. Presentamos un reportaje especial sobre Rubén Darío. Y en Diriamba, donde nos encontramos ahorita, en los funerales de un héroe de la cultura, don José Flores Romero, el pitero del Toro Guaco. Los esperamos la próxima semana, aquí, en Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios, con más cultura y más tradición. Recuerdo la vieja iglesia y su altivo campanario, en el que año con año anidaron mis sueños. La antigua casa cural y la escuelita vieja, en la plaza central de mi querido Potosí. Potosí, pueblo pequeñito, Potosí, terruño querido, donde mi niñez lo vio florecer, al pueblo dormido pequeñito de Potosí. De caña, ver a tus comarcanos montados en carreta llevando caña hasta el ingenio, o ver en los caminos los tigüilotales mordiendo y mordiendo el alambrado, sembrando cerco. Potosí, pueblo pequeñito, Potosí, terruño querido, donde mi niñez lo vio florecer, al pueblo dormido pequeñito de Potosí. Con la Semana Santa llega la tradición, ver a los chavalos corriendo tras los judíos, un rico pebre de iguana y un tazón de almíbar, ir a la procesión, después irse para la playa. Potosí, pueblo pequeñito, terruño querido, donde mi niñez lo vio florecer, al pueblo dormido pequeñito de Potosí. Potosí, pueblo pequeñito, Potosí, terruño querido, donde mi niñez lo vio florecer, al pueblo dormido pequeñito de Potosí.
al pueblo dormido pequeñito de Potosí, 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 al pueblo dormido.